Estamos aquí en la FPT, estamos con Alex Bondi, director general de Volvo Truck & Buses Argentina. El tema es la presentación de un producto muy novedoso, un producto casi exclusivo, ¿no? Contanos de qué se trata. Ah, es verdad, es bastante exclusivo, es una serie limitada y muy especial, porque trae todo de lo que tenemos de mejor en términos de seguridad, conforto al chofer y también a nuestros transportistas por cuenta del tren de fuerza, que es lo mejor que hay, que genera bastante productividad y poca y bajo consumo de combustible. Uno sabe que los camiones Volvo tienen seguridad, tienen performance, tienen confort. Bueno, esto es elevado a la enésima potencia. Me imagino que los primeros 50, 60 se deben estar vendidos porque hay fanáticos. Ah, es verdad, o sea, pensábamos en traer una cantidad menor, pero ahí hicimos una campaña de preventa, en verdad que fue muy bien recibido, ya estamos ahí aumentando la producción, solicitando más camiones ahí en Brasil. Dijiste en la presentación que fue un buen año para Argentina, contanos un poquito el desarrollo del año. Este es un buen año en términos general para Volvo. El grupo hace 90 años en el mundo, empezamos produciendo las primeras unidades en 1927 ahí en Gotemburgo, Suecia. También este año se celebra los 40 años de la planta ahí, que está ubicada en Curitiba, Brasil, que desarrolla nuestros productos y servicios. Y para nosotros de Volvo Argentina es un año muy especial. Las perspectivas están muy por arriba de cuando comparado cuando iniciamos el año. Las ventas van muy bien. Tenemos buenas perspectivas para los próximos años, lo que nos garantiza también ahí la inversión en productos, servicios, en nuestra red de concesionarios, de forma a poder brindar siempre la mejor calidad de servicios a nuestros clientes. Un año también donde aumentó significativamente la participación de mercado de Volvo. Están entrando, empezados, estamos diciendo, uno de cada casi tres camiones vendidos es un Volvo. No, verdad, o sea, cuando hablamos de la línea F, ya uno de cada tres de cada diez camiones ya son Volvo. Y normalmente son muy apreciados en operaciones que requieren mucha productividad. Entonces, ahora también estamos creciendo mucho con respecto a la línea VM, que es un camión muy flexible, de 220, 270, 330 caballos, chasis o tractor, que de alguna forma también brinda una alternativa al mercado en otros segmentos. Entonces, ahí también estamos creciendo muchísimo. Sí, te iba a preguntar justamente por la línea BM recientemente lanzada en un segmento muy competitivo, donde todo el mundo quiere ganar un pedacito de mercado, ¿no? No, es verdad, es un segmento bastante competitivo, pero pasa también que el cliente siempre está a buscar no solamente el camión, sino que también una buena solución en transporte, principalmente en la posventa. Entonces, con la red que tenemos, son 20 puntos estrategicamente ubicados na Argentina, todos trabajando ahí, principalmente se enfocando en el éxito del cliente, con soluciones de taller in situ, plan de mantenimiento, repuestos y todo más. Entonces, esto también se junta muchísimo y agrega bastante valor a nuestra propuesta. ¿Respondieron los clientes a la apuesta de Volvo? Porque Volvo en ese segmento hizo una apuesta. Una gama grandísima. Como para elegir el camión para cada necesidad, un segmento que está acostumbrado a tener uno o dos camiones para elegir. Yo creo que esto viene mucho en línea con el nuevo momento que vive la Argentina. O sea, nosotros teníamos inflación de 40%, ahora la inflación ya se va bajando. Nosotros sabemos que las empresas tendrán que buscar sus ganancias en la productividad. Y para tener productividad, menor consumo, menor costo operativo, nada mejor que tener el camión más adecuado a cada segmento. Entonces, yo creo que, en verdad, tener una gama tan amplia es, de alguna forma, apoyar el rubro de forma que logre tener siempre el mejor resultado en la operación. La última, en Argentina 2018, ¿cuál es el objetivo? Nosotros, como Volvo, tenemos como objetivo seguir creciendo. Y seguir creciendo significa invertir en red,
invertir en capacitación de nuestros técnicos, invertir en el dimensionamiento, el correcto dimensionamiento del equipo de ventas. Entonces, resumiendo, nosotros para el próximo año vemos crecimiento tanto de mercado cuanto de participación de market share para nosotros.